¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mis amigos. Estamos de retorno después de unas cortas vacaciones. Y bueno, les traemos un material importante respecto a un tema de la plataforma de SUNAT. Bueno, ¿sabes cómo consultar tus pagos realizados ante la administración tributaria? Se te extravió el voucher y no sabes cómo corroborar el tema de los pagos. Y bueno, realizaste el pago con deducciones y no tienes el voucher. Y bueno, si no sabes, entonces quédate a ver este material que va a ser de suma importancia. Bien, entonces vamos a dirigirnos a la plataforma de la SUNAT. Vamos, estando dentro de ello, entonces vamos a elegir la opción que dice mis declaraciones informativas. Vamos a la última parte que nos dice declaraciones y pago, consulta general. Estando dentro de esa opción, obviamente nos aparece una nueva pantalla en la cual nosotros vamos a poder filtrar toda la información respecto a los pagos y las declaraciones que se han hecho mes a mes. Bien, entonces vamos a filtrar en este rango, solamente nos permite 6 meses y vamos a darlo buscar. Como podemos observar, entonces nos aparece una pantalla o en caso de un reporte en la cual nosotros podemos exportarlo a Excel sin ningún, digámoslo, inconveniente al respecto. Por ejemplo, está abriéndose toda la información que se ha realizado dentro de los periodos en consulta, como las declaraciones, digamos, lo que se han hecho o el tema de los pagos. Por ejemplo, esta es una declaración de la planilla que se ha presentado en el mes de abril, y ahí están sus respectivos pagos natural que se pueden analizar, se pueden ver los reportes que de una u otra forma se ha venido trabajando. Bien, estando, vamos a ver, en este también es importante tener en cuenta, por ejemplo, no me acuerdo si presenté, o en todo caso no saben si se presentó la declaración jurada anual, por ejemplo, del 2017. Si no, nos han hecho una consulta al respecto. Entonces, mucha gente no sabe cómo verlo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a poner, en todo caso, es anual 2017. Quiero ver si se ha presentado o no se ha presentado esa declaración, o en todo caso el balance a SUNAT. Como podemos ver, ahí nos reporta la presentación con el periodo 13 y también el tema de los pagos que se han realizado por concepto del impuesto a la regularización de la renta anual. Bien, entonces es importante. Esta opción es importante tener en cuenta para confirmar los pagos y la presentación de las DJ mensuales. Bien, entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si nosotros hemos realizado pagos con detracciones, obviamente con la cuenta, perdón, de detracciones, y no tenemos el voucher? Por ejemplo, acá tenemos uno, pero esto probablemente sea, digámoslo, en efecto, y tengamos el voucher en físico, ¿no? Pero si le hemos hecho a través de la cuenta, digámoslo, de detracciones, entonces no, de alguna manera queremos ver ese voucher o dónde o cómo lo podemos obtener, ¿no? Entonces vamos a ver esa opción naturalmente en dónde está. Estando dentro de la misma opción, mis declaraciones informativas, vamos a ver el siguiente paso para poder mis declaraciones y pagos, y nos vamos a declaraciones, en todo caso acá nos dice declarativas, y nos vamos a consulta declaraciones y pagos. Estando dentro de esa opción, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a poner, vamos a filtrar un rango desde enero del 2018 hasta, por ejemplo, 30 de junio del 2018. Vamos a poder filtrar toda la información que hemos venido presentando. Por ejemplo, aquí nosotros podemos solicitar las constancias también de la, obviamente, que se ha presentado ante la SUNAT, del C21 o del 601, ¿no? Pero nos interesa en este caso ver el tema de una boleta de pago, digamos, lo que se ha realizado mediante la cuenta de tracciones. Entonces, como podemos observar aquí en el tipo de formulario, nos aparece el, digamos, el formulario 1662 y la 601, que obviamente es la constancia de la planilla, el C21, que es el del C21, naturalmente del PDT. Vamos a abrir una de esta, que es la C21, por ejemplo, se ha pagado el periodo abril del 2018, el 28 de junio del 2018. Vamos a ver qué tipo de tributo se ha pagado en ese tema para poder analizarlo. Y como podemos observar, en todo caso ya nos aparece el reporte, o en todo caso el voucher. Estamos abriendo el voucher, que se, a ver de qué se trata, porque yo no sé. Ahí lo tenemos, el voucher, en todo caso la constancia de pago. Por ejemplo, es una multa por declaración de datos falsos, el tema, por la retención de la ONP, que no se ha pagado dentro del plazo establecido. Y de esa manera nosotros podemos ir consultando uno a uno de los vouchers que naturalmente, esta opción nos sirve muchísimo para poder ver el tema de los reportes, cuadrar de repente nuestra caja, los estados de cuenta, o cual sea la situación que queramos ver. En todo caso, estos pagos, podemos
descargarlo cada uno de ellos sin mayor inconveniente. Por ejemplo, aquí se ha apagado el tema de un fraccionamiento, 481, y así podemos observar, analizar cada uno de estos reportes. Por ejemplo, si quiero ver la constancia, de repente no está en el buzón, naturalmente la constancia de la planilla llega al buzón, pero si no, lo tenemos de esta, dentro de esta opción, que de alguna manera podemos filtrarlo. Podemos, ahí está abriéndose la constancia, no hay ningún problema. Entonces, esa es la es importante esta, digámoslo, estas opciones para poder cruzar información al respecto. Bien, espero que sea de este material de ayuda para cada una de las personas que están inmersas dentro del marco de las operaciones diarias. Y bueno, saludos a cada uno de ustedes. Cualquier consulta me lo hacen saber y nosotros encantados de contestarlo. Que tengan ustedes buenas noches.